La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han ensalzado la fortaleza de las relaciones bilaterales tras una reunión en París junto con sus respectivos gabinetes de gobierno. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Merkel prometió trabajar con Francia para reformar la Unión Europea y dijo estar abierta a la creación de un Ministerio de Finanzas y de un presupuesto para la eurozona, tal y como propuso Macron. En la reunión se trató también acerca de los mecanismos con que ambos países podrían proceder con una reforma fiscal corporativa común, además de debatir sobre defensa común y lucha contra el terrorismo.